operativo de Semana Santa con saldo blanco en la playa Bagdad. Con los 7 días de actividad en la playa Bagdad, concluyó el operativo de Semana Santa Segura 2011, brindando atención a más de 110.000 visitantes, reportó el director de Protección Civil, el doctor Óscar de la Cerda Maltos. El día de mayor afluencia fue el pasado sábado, con casi 4.000 vehículos ingresados en un total de 12 horas y con un estimado de 30.000 visitantes, mientras que el día domingo ingresaron casi 3.000 vehículos al balneario. Sobre la asistencia a bañistas, destacaron los 10 rescates acuáticos, donde gracias a la oportuna participación de los elementos de la corporación y la asistencia de los de auxilio, se logró rescatar a un menor de 10 años que fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital General de Matamoros. En el módulo de Protección Civil y con el apoyo de los médicos de Cruz Verde, Cruz Roja, MedPride, se dieron 41 atenciones prehospitalarias, derivando 6 traslados a Matamoros, de los cuales 5 fueron por tierra y 1 por aire. De la Cerda Maltos comentó que tuvieron 0 decesos y esto fue gracias al apoyo de todos los que participaron en este operativo. Hasta ahorita vamos bien, afortunadamente. Sí ha habido algo de trabajo, pero hasta el momento nada que lamentar. Más de 350 personas entre cuerpos de auxilio y de seguridad, además de comentar que en la carretera se contó con 115 elementos voluntarios de banda civil que, coordinados con la dependencia, se distribuyeron en campamentos a lo largo de las vías que conducen a Matamoros.